situación de, bueno, de violencia que se ha venido dando a nivel, pues, de las universidades, primero con un paro que, bueno, se han dado sobre todo en las autónomas, por la irresponsabilidad, sobre todo, de los gremios, como el caso de la FAPUC, como el caso de la PULA acá en Mérida, y que, bueno, a pesar de que el gobierno ha llamado a las mesas de trabajo para trabajar todo el tema de los sueldos y salarios, ellos se han negado y, bueno, originó de manera irresponsable esta huelga. Ellos estaban disminuidos, en verdad, hoy estuvo incluso el nuncio apostólico dándole ahí una misa y todo esto, y sin embargo salieron con una violencia a, bueno, a quemar las calles. Yo quiero decirles que también fueron detenidos, este autobús tenía allí piedras, cauchos y botellas para presuntamente la realización de lo que es la Molotov. Entonces, andan de verdad desaforados. Estos son del Movimiento 13, de Primero Justicia, de Voluntad Popular y del Grupo Jabú. Son de verdad estudiantes muy virulentos en la ciudad, pero afortunadamente, pues, y gracias a la reacción inmediata, hemos detenido estas 19 estudiantes, presuntos estudiantes, y bueno, lo vamos a poner en este momento a orden de la Fiscalía. Importante esa